بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته En nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que generalmente aparece de forma muy poco detallada en los hadices y en las narraciones, que tiene que ver con la posición espiritual y existencial del profeta Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhi. Muchas veces hay muchos hadices que hablan del profeta con diversos atributos y cualidades, pero no explican específicamente a qué se refieren esos atributos. Por ejemplo, tenemos narraciones que dicen awwal ma khalaqa Allah Nura Muhammad, lo primero que Dios creó es la luz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O el mismo profeta dice awwal ma khalaqa Allah nuri, lo primero que Dios creó es mi luz. Hay otras narraciones que dicen, por ejemplo, awwal ma khalaqa Allah al-aql, lo primero que Dios creó es el intelecto, y ese intelecto es explicado generalmente como el intelecto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En algunas narraciones dice que Dios creó a Ahlul Bayt miles y miles de años antes de haber creado a Adán. Tenemos narraciones que dicen que Dios había creado las luces de Ahlul Bayt mientras Adán se encontraba siendo tierra, siendo barro. Tenemos narraciones que dicen, por ejemplo, que Dios creó la luz del profeta y de Ahlul Bayt, y que ellos rondan alrededor del trono de Dios desde la eternidad. Tenemos narraciones, por ejemplo, que dice que Dios creó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa y a Ali de un árbol y las demás criaturas de diferentes árboles. Tenemos narraciones que dicen que Dios creó al profeta Muhammad con una luz, y de esa luz creó la luz del Imam Ali, y de esa luz creó a las demás criaturas. Tenemos narraciones, por ejemplo, que dicen que en manos del profeta Muhammad y Ahlul Bayt está la administración de todo el universo. Por ejemplo, los du'a que leemos, que con ustedes Dios creó la creación, a través de ustedes Dios hace descender la lluvia, a través de ustedes se mueven los vientos, a través de ustedes, por ejemplo, la creación funciona. Entonces hay muchísimas narraciones que hablan de ese tipo de posición existencial y ontológica de los imames y de Ahlul Bayt alayhi salam y del profeta sallallahu alaihi wa sallam, pero que no terminan de cerrarnos si no hay una explicación y una exégesis válida. O creer que el profeta era luz, por ejemplo, ¿qué es luz? O sea, ¿qué significa luz? ¿Luz como lo que nosotros entendemos con el concepto de luz? Entonces, ¿qué grandeza y qué estatus, digamos, de superioridad le das a un ser luz? ¿Qué significa ser luz? En fin, sobre eso hay mucho que hablar. Pero a mí me interesa dar una interpretación basada en la cosmovisión mística del Islam. El Islam, al igual que muchas religiones, tiene una dimensión esotérica, una dimensión interior, una dimensión espiritual, que es lo que se llama generalmente irfán en la terminología técnica, y que se conoce en Occidente como tasawuf o sufismo.
generalmente. Esa dimensión es la dimensión mística del Islam. Generalmente hay una cosmovisión mística que difiere de la cosmovisión aparente de todos nosotros como musulmanes, que nos basamos en la apariencia del Corán y de los hadices. O sea, hay una cosmovisión paralela a la cosmovisión islámica que está basada en el conocimiento de los místicos. Y los místicos han, digamos, logrado esa cosmovisión como resultado de su forma de conocimiento, que es una forma especial de conocimiento. Los místicos no conocen la realidad como la conocemos nosotros a través de los sentidos, por ejemplo, si se trata de una realidad material, ni a través de los conceptos, como es el tema de el conocimiento racional, ni a través de la observación, como es el conocimiento científico. Los místicos conocen la realidad a través de la intuición mística, a través de la percepción presencial, que tiene que ver con una percepción de la realidad desde el propio ser, no como un sujeto que intenta ver un objeto y percibirlo, sino como un sujeto que tiene dentro de sí a la realidad absoluta. Que eso, a través de un proceso de purificación del alma, se logra un encuentro con Dios y supuestamente un corazón que ha eliminado los velos que ocultan la verdadera realidad, logra toparse con la realidad tal cual es y logra conocer la esencia de la realidad desde la propia realidad, como una gota que vuelve al mar y se contacta con la realidad del mar desde su propia realidad. O sea, ella misma se transforma en mar. Algo así sería el método místico para conocer y percibir la realidad. Entonces, los místicos tienen una cosmovisión, y en esa cosmovisión se explican muchas cuestiones que con la lectura, digamos, normal y ordinaria de un hadiz no se puede lograr entender. Por poner un ejemplo, con respecto a Dios, el Corán tiene leyes en donde dice: a donde mires, allí está el rostro de Dios. Tenemos aleyas, por ejemplo, que dice: Dios se encuentra entre el hombre y su corazón. Tenemos aleyas que dice: Dios está más cerca del siervo o del hombre que su vena yugular. Bueno, ¿qué significa todo esto? O sea, el hecho de que a donde mire el creyente, ahí está Dios, dice el Corán. ¿Qué significa? A donde mire el hombre, ahí está Dios. ¿Qué significa? Yo miro ahora, por ejemplo, este celular, ahí está Dios. Si yo miro, por ejemplo, a mi izquierda, ahí está Dios. Dice: Dios se encuentra entre el hombre y su corazón. O sea, entre el hombre y su corazón. Entre el hombre y su ser, digamos. Entre el hombre y su alma. ¿Dónde? Ahí está Dios, dice. Entonces, muchas de las aleyas y las narraciones que hablan de ciertas realidades que ante una percepción ordinaria se nos hace difícil digerir, viene la mística a explicarlos de una forma mucho más verídica y genuina. ¿Por qué? Simplemente porque la experiencia del místico le permitió percibir esa realidad de cerca, o sea, con una experiencia viva. No es como nosotros, que solo lo leemos y después especulamos con la interpretación, ¿sí? Una cosa es conocer a través de conceptos, ideas, en este caso Corán, que uno, digamos, no está metido en la realidad. Otra cosa es conocer la realidad desde la misma realidad, por haberte transformado en la realidad. Entonces, hoy queremos hablar específicamente de un tema de esta cosmovisión mística, que es lo que llaman al-haqiqa al-muhammadiyya, la realidad o la verdad muhammadiana. Muchos la llaman al-aql al-awwal, el primer intelecto. Muchos la llaman an-nur al-muhammadi, la luz muhammadiana. Todos hablan de una misma realidad, pero con distintas denominaciones. La idea del haqiqa al-muhammadiyya es que supuestamente es lo primero
que pasa a ser en el mundo de la existencia. O sea, antes de la creación de la existencia, antes de que exista la existencia, que se desarrolle el ser en el mundo, las narraciones hablan de que había una haqiqa muhammadía, una verdad muhammadiana, y que de esa verdad van a emanar todas las otras verdades, todo el mundo de la existencia. Entonces muchos confunden ese haqiqa muhammadía con el profeta, que es lo que pasó ayer. Y dijeron, ¿cómo? Si el profeta estaba antes de toda la creación, ¿cómo es que el ruh, el espíritu del profeta o el alma del profeta, va a crearse después de la creación de su cuerpo? Nosotros dijimos que eso lo vamos a dejar para hoy. Ahora vamos a hablar específicamente de esa haqiqa muhammadí, de que si esa haqiqa muhammadí es el profeta, ¿cómo es que existe el profeta antes de la creación? Si sabemos que el profeta nació hace 1400 años, o sea, en un lugar y un espacio determinado, y ya había creación, o sea. Obviamente, para explicar esto hay que explicar ciertos conceptos preliminares fundamentales de la cosmovisión mística, para que de ahí vayamos aunando, digamos, ideas y lleguemos a esta definición de la haqiqa muhammadía. Lo primero que hay que explicar es el concepto de la unidad del ser. Nosotros, tanto en la ciencia como en la filosofía, como en el saber humano, como en lo que percibe, digamos, el grosso de la gente, creemos que la existencia es multiplicidad. Es decir, existen múltiples seres. El control remoto es un ser, el teléfono es un ser, el pan es un ser, el grabador es un ser, cada uno de nosotros somos un ser. Es decir, que existen en el mundo de la existencia muchos seres. A eso llamamos multiplicidad. Los místicos, ¿qué dicen? Dicen, en el mundo del ser no hay multiplicidad. ¿Qué hay? Unidad. O sea, ellos dicen, el ser es uno solo. En el mundo de la existencia hay un solo ser. Y ese ser es el Haq, la verdad, la única verdad, que nosotros llamaríamos Dios. ¿Cuál es su argumento? Porque decirlo es fácil, pero argumentarlo... Nuestro argumento es la percepción. Yo percibo que yo soy diferente a este teléfono, el teléfono es diferente a la televisión es diferente a la pared. Lo percibo. Y esa percepción no tiene, digamos, forma de ser refutada. Porque, primero, es una percepción directa de la realidad, a través de los sentidos, pero percepción directa al fin. Segundo, es una percepción común en todos los hombres. Hasta el místico, si le preguntás, ¿este teléfono es igual a este control remoto? Te dice, no, son dos cosas diferentes. Entonces, mi percepción y mi definición del mundo de la existencia tiene prueba. Y es una prueba humana, popular, natural, ¿sí?, que no hace falta comprobar. Pero la pretensión de que el mundo del ser es uno solo, o sea, hay un solo ser en el mundo, necesita argumentación. Obviamente, el argumento del místico es que yo lo vi así. O sea, yo lo percibí así. Yo purifiqué mi alma, me encontré con Dios, y cuando miré, no vi más nada que Dios. Entonces, con ese argumento, ¿qué podemos hacer? Directamente nada. Porque es un argumento netamente personal, imposible de transmitir, porque tiene que ver con una experiencia del propio místico. Y lo único que se puede hacer es, bueno, déjame transitar el mismo camino que transitaste, purificar mi alma, crecer espiritualmente, quitar los velos, encontrarme con Dios y verlo. Ahora, es obvio que el místico no le puede pedir a todo el mundo que haga eso. Pues si no, tendríamos que estar todo el día rezando y vivamos dedicados al camino de la mística. Entonces dice, bueno, te lo argumento como lo que yo percibí
pero con un argumento racional. Es decir, que el místico acá traduce su experiencia en el idioma de la razón para que nosotros lo podamos entender. ¿Qué dice? Dice: Dios es limitado o ilimitado. ¿Ilimitado? ¿Todos dicen lo mismo? ¿Levanten la mano? Ilimitado. Estamos seguros de eso y eso es certero. El Corán lo dice, la Sunna lo dice, la experiencia lo dice. Si Dios fuera ilimitado, dice el místico, y el mundo del ser fuera múltiple, es decir, que existen distintos y múltiples seres, la existencia de otro ser más que Dios es el límite de Dios. Con un ejemplo material. Vean este teléfono. Si Dios fuera ilimitado, los límites de su existencia no tendrían fin. La existencia del teléfono es como decir: Dios, tú existes hasta acá, de acá en más no existes, ¿eh? Porque existe el teléfono. Lo limitamos. Lo limitamos con el teléfono, con el grabador, con el mundo, con todo. O sea, Dios es muy limitado. O sea, si Dios ontológicamente, o sea, existencialmente, no está involucrado en el proceso de la existencia de todos los seres, Dios es limitado. ¿Se entendió? ¿Hay forma de refutarlo? Sean valientes, digan no. No hay forma de refutarlo. Ese argumento no hay forma. Porque Dios o es limitado o es ilimitado. ¿Hay algún tercer argumento? Si es ilimitado, su ser debería ocupar todo el mundo de la existencia. Eso es el ilimitado. O sea, lo ocupa todo. ¿Sí? De no ser así, sería limitado. Y el decir que todo esto existe con una existencia independiente, en donde Dios no está involucrado, significa haberlo limitado a Dios. O sea, haberle dado lugar en el mundo de la existencia a un ser que no es Dios. O sea, otro que no es Dios. O sea, un Dios limitado. Claro. Como argumento racional es irrefutable, pero de ahí a que nosotros podamos creer en eso hay un largo tramo. ¿Por qué? Porque explícitamente en el Corán aparece que Dios no es así. O sea, aparece que Dios es ilimitado, pero no aparece que lo único que hay en el mundo de la existencia es Dios. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay que conseguirle una solución. Obviamente esa solución se consiguió, pero no se las voy a dar hoy. Se las voy a dar en la próxima clase, para dedicarnos al tema que nos preocupa, que es al Hakija Muhammadiyya. Si Dios es el único ser que existe en el universo, ¿cómo existe lo demás? ¿Cómo existe lo demás? La interpretación de los místicos con esto de que Dios es el único que existe, pero también existe de alguna manera, de alguna existencia lo demás, es la siguiente. Dicen, el mundo de la existencia está solo Dios. Es el único ser que existe, ilimitado, absoluto, incondicionado. Dios en este estado, que le llaman el estado de absolutidad, está en absoluta, digámoslo, soledad. Solo existe Dios. Si Dios permaneciera en ese estado, que es el estado del dat en árabe, esencia en español, si permaneciera en el estado de esencia, la esencia divina, nada existiría. Ni ustedes ni yo. Yo puede ser, según algunas algunas condiciones, pero ustedes no.
Si Dios permaneciera en estado de esencia, sería imposible cualquier tipo de existencia. Hay una narración muy famosa entre los místicos que dice: Kuntu Kanzan Mahfiya. Yo era un tesoro escondido, dice Dios. Fa'ahbabtu anu'raf. Y quise darme a conocer. Fa'halaktu al-khalqa likay-bu'raf. Pues creé la creación para ser conocido. Si Dios hubiera quedado en este estado, nadie lo hubiera conocido porque nadie hubiera existido. Entonces, ¿Dios qué hace? Sale de este estado de absolutidad, de soledad, de silencio, un estado de misterio, lo llaman Ghaib al-Ghuyub, lo oculto del oculto, y se manifiesta de modo tal que todo lo que existe en la esencia de forma comprimida pase a un grado de manifestación en donde se pueda dilucidar algo más. Yo le voy a dar un ejemplo para que podamos imaginar más o menos esta idea. El ejemplo es uno mismo, el ser humano. El ser humano tiene su alma, que es uno mismo. Su alma, para poder ser conocida y para poder, digamos, tener existencia en el mundo, de la percepción por lo menos, debe manifestarse de alguna manera. Si el alma no se manifiesta, es como que no existe. Ustedes imaginen su alma en un estado en donde ningún tipo de manifestación humana pueda tener lugar. Por ejemplo, mi alma ahora está hablando. Es un tipo de manifestación de mi alma. Yo, si no hablara, ustedes no verían esta faceta de mi alma. Porque el alma es la que mueve todo, ¿no? Yo la estoy viendo. Mi alma es la que se desarrolla, se manifiesta en la vista, y ve, y percibo. O oigo, camino, me muevo. Imaginemos que mi alma no haga nada de eso. O sea, no tenga ningún tipo de manifestación humana. Es igual a la nada. Es igual a cero. No se manifiesta en la vida. No se manifiesta en el conocimiento. No se manifiesta en la percepción, en el hablar, en el comer. No se manifiesta en nada. O sea, es igual que la nada. ¿Cuándo es el alma alma? Cuando la vemos manifestada en esto, en la actividad, en el hablar, en el percibir, en el vivir. ¿Sí? Al alma le quitas todo tipo de manifestación de vida, no existe. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo una serie de ideas en mi cabeza. Estas ideas están, pero comprimidas en mi cabeza. Yo ahora estoy dando una clase, estas ideas una a una están saliendo, o sea, se están manifestando hacia el exterior. ¿Sí? Del mismo modo, más o menos, para que imaginen, Dios, en el estado de esencia, tiene en su ser todas las perfecciones, atributos y cualidades de forma comprimida. Él debe manifestarse de alguna manera para que eso que está comprimido salga afuera. ¿Sí? A esta dimensión de la esencia, los árabes le llaman, los místicos, Hu, Hua, Él. Hasta ahí todavía no es agua. El Allah que nosotros conocemos como Dios todavía no existe. Hasta ahí es solamente Hua, es aquel, es Él, es la esencia. Que no la podemos conocer porque es absoluta y está en plena ocultamiento, digamos. Entonces, lo primero que hace Dios es salir de esa absolutidad hacia una especie de especificación, o especifismo, no sé cómo lo dice. Se especifica un poco, o sea, no es se limita, porque sigue siendo limitado, pero se manifiesta de una forma que comienza a tomar un color diferente. O sea, sale del secreto y el ocultamiento absoluto hacia un grado de manifestación. Ese grado de manifestación es el ser que une todas las cualidades de perfección.
Es una dimensión en donde están unidas todos los nombres y epítetos divinos, que a eso llamamos Allah. A eso llamamos Allah. O sea, lo que nosotros adoramos en realidad es esa manifestación de Dios que nos permite conocerlo. Porque el verdadero, verdadero, verdadero que está ahí arriba es imposible adorarlo, porque es imposible conocerlo. Por eso el profeta que dice: Ma arafnaka haqqa ma'rifati. No te hemos conocido como mereces ser conocido. Como eres digno de ser conocido. Como es un derecho tuyo ser conocido. No te hemos conocido. ¿Por qué? Porque es imposible que el sujeto limitado conozca el objeto ilimitado. Y como el ser humano por todos lados es limitado, es imposible que quepa en el recipiente limitado lo ilimitado. ¿Sí? Entonces conocer a Dat, a la esencia divina, es imposible. Entonces Dios, ¿qué hace? Baja de esa posición, desciende de esa posición en una manifestación y la llama Allah. Y dice, bueno, adoren eso. ¿Se entendió? Esa dimensión que yo lo descendí de una vez, digamos, de arriba, de la esencia directamente a Allah, pasa por un proceso. Imaginen el mar, que su superficie tiene una cara hacia el mundo, hacia el cielo, y una cara hacia el fondo del mar. Esta dimensión es del mismo modo. De la esencia de Dios, que es incognoscible, hacia el Allah, que es el que vamos a conocer nosotros como Dios y lo vamos a adorar, hay como una superficie marítima con dos caras. Una cara hacia arriba, que es la superficie hacia lo oculto, hacia el misterio, hacia la esencia, y una cara hacia abajo, que es la superficie hacia Allah. ¿Sí? ¿Primer velo? ¿Eh? El velo sería como primer velo, ¿no? Es el último velo. Claro. Desde abajo, que nosotros en la percepción es desde abajo, es el último velo. Desde arriba sería el primero. Ese límite y ese punto de división entre lo oculto de la esencia divina y lo manifiesto que es Allah, le llaman al-Haqiqa al-Muhammadiyya. La verdad muhammadiana. Esa transición de Dios desde su estado de esencial, en su absolutidad, hacia el estado de manifestación, que ahí están todas sus perfecciones, digamos, unidas para transformarse en Allah, a eso le llaman Haqiqa al-Muhammadiyya. La verdad muhammadiana. Que no es el profeta Muhammad. Por eso yo quise hacer la aclaración de ayer, porque no se entiende, digamos, si decimos que el profeta Muhammad está ahí arriba, o sea, está arriba de Allah, o sea, ¿no? Pero el nombre es el Haqiqa al-Muhammadiyya. ¿Por qué? Porque de esa Haqiqa Muhammadiyya emanará y se manifestará y se crearán todos los seres del universo. Esa Haqiqa Muhammadiyya tiene en sí todas las perfecciones divinas y todos los nombres y epítetos. De cada nombre se creará una criatura, un ser. Entonces, el tema de la creación, según los místicos, es que la creación son los nombres de Dios manifestados mundo a mundo hasta llegar a este mundo. ¿Se entendió? Lo único que existe en el mundo de la existencia es Dios, pero Dios, en su absolutidad, se va a manifestar, y esa manifestación pasa de mundo a mundo, mundo a mundo, mundo a mundo, hasta llegar al mundo donde estamos nosotros en la creación. Acá, cada uno es parte de esos nombres divinos que fueron descendiendo, bajando, bajando, hasta llegar a ser esto. ¿Se entendió?
Entonces, esto es una sombra de aquel, un reflejo de aquel, una manifestación. Le llaman epifanía o teofanía. Una manifestación de las perfecciones divinas. Entonces, de esa Hakija Muhammadía va a nacer todo ser. Porque de ahí viene esta, digamos, esta alfombra que Dios abre hacia el mundo del ser. Ahora, ¿por qué se la llama Hakija Muhammadía? Nosotros dijimos que de esa Hakija van a salir todos los seres, ¿no? Cada ser va a ser representante o la copia de un nombre, o de varios nombres, según. Si unimos todos los nombres de Dios juntos, y de esa totalidad, de ese cúmulo de nombres y perfecciones de Dios, Dios crea algo, crea el profeta Muhammad. ¿Se entendió? O sea, así como este tasbih puede ser, por ejemplo, la manifestación del nombre de Dios, no sé, pureza, supongamos. Por poner un ejemplo. O por ejemplo, la lluvia puede ser la manifestación del nombre misericordia. Por poner un ejemplo, como para, ¿sí? Así como cada ser es la réplica, la manifestación de un nombre de Dios, aquel ser que es la réplica, la sombra, el reflejo y la manifestación de todos los nombres de Dios es la persona del profeta Muhammad, por favor. ¿Se entendió? Por eso aquella realidad, que es una realidad divina, se la llama realidad Muhammadía, Muhammadiana. ¿Por qué? Porque de la unión de todo eso va a manifestarse hasta llegar a ser el profeta Muhammad. والحمد لله رب العالمين.